onda? Yo soy Eddie, productor musical, y en este video te quiero presentar Lo-Fi Piano. Para todos los productores, para todos los beatmakers, se van a poder llevar esto completamente gratis. Apúrenle, porque yo no sé si esto es por tiempo limitado, pero sí me gustaría que tú que estás viendo este video, lo llegues a aprovechar. Y vámonos al video. Pues así es, se trata de Lo-Fi Piano. Es un piano, es una chulada. Y es parte, antes de emocionarnos y de hacernos más bolas, es parte de Halion Sonic SE 3, que también es completamente gratis. Es esto que estamos viendo aquí en la pantalla. Es como, una vez ya te platiqué un poquito acerca de este plugin, y lo estaba comparando como con Kontakt o como Syntronic, que ya sabes que es la versión gratuita y que te deja ahí moverle un poquito, ahí moverle igual a los ajustes del MIDI, a los ajustes. Yo lo comparo todavía más con Syntronic. Se parece un poco más a Syntronic que a Kontakt. Pero bueno, vas a poder incluso cargar varios sonidos y tocarlos ahí al mismo tiempo o separarlos por... Es como una suite que te va a dejar cargar los instrumentos que tengas. Unos son gratis, otros son tal vez de paga. Nunca gastaría en instrumentos de estos, pero los que están gratis están chidos. Entonces, de hecho, ahorita me estaba yendo a donde aquí tengo mis efectos y este es el que regalaron la vez pasada. Creo que fue Nobel Piano, no me acuerdo si fue Guitar Harmonix. Ahí tengo un video, te lo voy a dejar para que lo vayas a checar. Y está padre esto que tenemos aquí. Es el de Lo-Fi Piano, te va a incluir sonidos como para gente que le gusta el Lo-Fi y un piano. Y me gusta ya esta interfaz porque ya encontré la forma de ocultar todo el desastre que no quiero. Solamente quiero dejar ahí eso. Como de hecho, aquí le llaman, aquí decía el nombre. Dice como Between Editor and Player. Este es de editor, la parte del editor, y este es del player. Solamente puedes estar tocando y aquí moverle un poquito al flutter. Mira, escucha qué chulada con esto. Por eso te digo que te va a servir más como para lo-fi. Pero está chido, me gusta, me gusta. Sí, chido. Aquí tienes este compresor, mira. El número 100, pues es tu 100%. Y ahí le puedes ir bajando. De hecho, se va iluminando. Depende cuánto quieras. Aquí tienes una saturación. Está padre esta saturación. Vamos a bajarlo un poquito para que no estemos tan manchados. Aquí tenemos este que dice Reduce. Y por eso es de Lo-Fi. Tenemos que tener algo así, una herramienta para estar reduciendo. Una chulada, ¿no? Después tenemos, vamos a subir un poquito más a la saturación. Sonido más cochino. Después tenemos aquí el filtro. Ahí estamos al 100% y le vamos bajando. Y no tenemos nada de filtro. Aquí vamos a subirle al filtro para que se haga un poquito más limpio por ahí. Y una pequeña reverberación. Mira, ahí está. No es tan grande esa reverberación, pero sí te ayuda a tener ahí un poquito de espacio. De hecho, puedes cambiar el sonido de la reverberación de un ático. Mira, este está padre. De un cuarto. De una sala. Este está un poco más grande. De una mansión. De una cabina, un little creep, big creep, backstage, on stage, shiny. Ah, este ya está grande, ahora sí. Aquí seleccionas cuánta reducción quieres de tu sample rate y al momento en el que reduces ese sample rate también se está agregando, obviamente, hay un beat crusher y está padre todo lo que te va añadiendo. Me gusta esta reverberación que está larga, pero vamos a bajarle un poquito aquí como a mí al efecto. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y
Entonces ya nada más es cuestión de que te pongas bien creativo. Yo aquí utilicé este plugin que se llama Flux Lite, que ya estuvo completamente gratis. Para los que están suscritos a este canal y se pusieron pilas ahí con mis videos, les pasé la alerta de que lo vayan a adquirir gratis. Y para hacer lo-fi está bien chido. De hecho es de la serie de lo-fi, lo-fi series, de parte de Jump Audio. Y me gusta mucho, ahorita lo estoy metiendo aquí con unos drums. Los drums los estoy metiendo por parte aquí de UJam. Ahorita lo tengo creo que en modo prueba, para que tú vayas también a descargar modo prueba. Te dan como 20, 30 días creo para que lo tengas. Y está bien chido este plugin porque mira, y checa cómo mueves el bass y se mueve el bass aquí. Y puedes ir regresando con tu 808. Entonces ya lo metes ahí. Con ese estoy haciendo mis drums y con este le estoy dando como con un poquito de movimiento ahí, como inestabilidad, para que se mueva un poquito más la batería. Y estoy utilizando el Halion para hacer esos pianitos que salen ahí. Entonces, aquí depende de lo que le quieras meter, más compresión, más saturación, reducirle mucho, quitarle el filtro, meterle más reverberación, o incluso puedes irte de preset en preset. Este es el Bad Phone, se llamaba. Este es como Broken Tube. Depende de lo que estés buscando. Vamos a ver este que se llama Kevin in Goods. Un poquito más limpiecito. Cassette deck. Ahí tú vas moviéndole. Te incluye varios presets para que los puedas empezar a utilizar. Crushed and Crunchy Cubo. Están padres, pero lo chido es que tú le puedes mover a cualquiera, todos estos. Te puedes ir uno en uno o te puedes ir directo aquí donde vienen todos tus presets. Y mira, aquí puedes ir seleccionando todo. Esto, aquí vienen los acústicos, vienen los cleans, vienen varios vintage. Vamos a quitar aquí los acústicos y vámonos con los vintage. Por ejemplo, este de Autumn Breeze. Vamos a ver qué onda. Hay uno que dice Hotel Abandonado que me da mucha curiosidad. A ver qué tal suena. Suena, a ver si suena a Hotel Abandonado. Vamos a reducirle aquí un poquito a nuestro sample rate. Y ahí se oye luego el breath crushing, ¿no? A mí sí me gusta un poquito más cochinón cuando se trata de lo-fi. Una chulada, ¿eh? Ahí va, para algo rápido está padre. Ahora ya tienes esta parte, ya tienes lo-fi piano completamente gratis. Y este no fue el problema. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Instalarlo. Y aquí es algo que odio. Halion, o Halion, Halion, no sé cómo chingada se pronuncia esto. Y aquí es donde empiezo a odiar Halion Sonic SE3. Y todo Steinberg aquí lo maldigo, porque es un pedo instalar estos plugins. O sea, es un rompecabezas. Es un... ¿qué rompecabezas? Digo, esto es un laberinto. En verdad, instalarlo sí te va a costar un poquito. Por eso sigue los pasos. Lo primero que vas a necesitar es tener Halion, así que es lo primerito que tienes que hacer. Entonces te lo voy a decir por pasos. Paso número uno: primero hazte una cuenta en Steinberg.net. Es completamente gratis todo esto, solamente si te va a sacar un poquito de canas verdes. Halion Sonic SE viene para VST3, viene para VST2, viene en AU, viene en AX, viene para Windows, viene para Mac, viene standalone application por si no quieres usarlo en ningún DAW, quieres tocar en vivo con esto, o simplemente sin usar ningún DAW para estar tocándolo. Está bien chido. Entonces lo puedes usar así, de esa manera. Está bien chido que sea compatible. Pudiera ser perfecto este plugin si no se pusieran como güey, no son contact. O sea, no se pasen de lanza. Son muchos pasos que tienes que hacer para poder instalar y te puedes hartar, te puede doler la cabeza, te puede explotar la cabeza y puedes decir ya no quiero ni madres de ustedes. Entonces descárgalo, instálalo cuando tengas tiempo, cuando estés relajado, porque te puede costar un poquito. Si tú tienes Halion, está bien sencillo. Solamente te tienes que ir aquí a Lo-Fi Piano, le pones donde dice Download Lo-Fi Piano y listo, te va a llegar un código de activación. Lo activas y si ya te la sabes, pues ya acabaste. Pero si no te la sabes, primero hazte una cuenta aquí dentro. Yo te voy a dejar los links aquí. Haz una cuenta dentro de Steinberg, dele aquí donde dice Download for Free. Primero vamos a descargar Halion, es lo primerito. Ahora aquí hay tres aplicaciones que necesitamos entender desde ahorita. Aplicación número uno va a ser Steinberg Download Assistant, que va a ser nuestro asistente de descargas de Steinberg, el cual se va a encargar de descargarnos, para empezar, Halion. También se va a encargar de descargarnos todas las librerías que hay gratuitas y también Lo-Fi Piano. Entonces aquí tú vas a seleccionar lo que tú quieras. Obviamente aquí se selecciona automáticamente tu sistema operativo y aquí selecciona si quieres Lo-Fi Piano y le pones Open.
O a ti te va a salir como descargar y ya que le pongas en descargar, le pones open. También cuando quieras instalar aquí Halion Sonic SE3, aquí también le tienes que poner descargar primero y después open, lo instalas. Es un rollito, te digo, es un rollito que tienes que hacer para que se pueda instalar. Entonces está bien sencillo. Mira, aquí me dice que si lo quiero volver a descargar, ¿no? Entonces eso no me gusta, que es un cosa tras cosa tras cosa tras cosa. Ahora ellos te manejan todo por códigos de acceso, o sea, se ponen mamoncitos. Aquí le pones donde dice poner tu código de acceso y ellos te van a mandar los códigos de descarga. Aunque sea esto gratis, no importa, no te lo van a dar así por tu cara bonita, tienen que darte un código de acceso. Entonces, tú al momento de ponerle aquí donde dice download for free, te va a decir inicia sesión para crear tu ID y recibir tu código de activación personal. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, eh? ¿Cómo se ponen de payasos? Entonces, le pones descargar gratis, ya que hiciste tu cuenta y todo, y te van a mandar a tu correo un código de activación para tener Halion Sonic SE3. Ese código de activación lo pones aquí, en este que es el Steinberg Download Assistant, lo pones y ya te va a dejar descargarlo. Así de sencillo. Después, al momento de darle aquí donde dice Download Lo-Fi Piano, tú le vas a dar clic ahí y vas a decir, ¿y ahora qué va a pasar? De hecho, me está pidiendo iniciar sesión. Entonces, inicia sesión ahí y te va a decir aquí que ya, get ready to try Lo-Fi Piano. Y vas a decir, ¿y ahora qué onda, no? ¿Dónde está mi licencia? No te desesperes, tu licencia te va a llegar a tu correo. Entonces, te metes a tu correo, o sea, es gratis esto, ¿no? Pero te metes a tu correo, checa, aquí te dice que cheques la carpeta de spam y promociones y todo eso. Y ya que te llegue ese código de activación, también ese código de activación lo vas a tener que poner aquí dentro de Steinberg Download Assistant, que es lo que se te va a descargar. Aquí lo pones, tu código de activación, ya que los dos los tengas aquí, Lo-Fi Piano y Halion Sonic SE3, le pones abrir, le pones instalar, le pones descargar. Te puedes dar cuenta porque hay otra aplicación que se llama Steinberg Library Manager y aquí ya te va a salir Lo-Fi Piano. Entonces, así de sencillo. ¿Cómo te va a salir esta aplicación? Dentro aquí de nuestro asistente de descargas, le pones Open en Lo-Fi Piano y ya te va a salir eso. Ahora también vamos a tener que hacer una activación aquí con una aplicación que se llama eLicenser Control Center. Te digo, están haciendo como que las cosas un poquito difíciles y a mí me duele la cabeza cada que. De hecho, ya había borrado Halion. Yo dije, ¿sabes qué? Esta madre no la voy a ocupar porque es un desmadre de aplicaciones, dos, tres, cuatro aplicaciones para solo eso. O sea, está chido, sí, sí vale la pena, pero son muchos pasos que te piden hacer. O sea, sería más sencillo que le pongas instalar, bla, 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 se instala en AX, en BCT, bla, 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 pones tus librerías y ya se acabó. O sea, nadie te le hace tanto de emoción como estos vatos. Entonces, bueno, tienes también que activar tus licencias virtuales, como si fuera un iLock virtual. Y pues ya vas a poderlo utilizar. Ya nada más abres aquí Pro Tools o el DAW que quieras y ya te van a salir aquí tus instrumentos. Entonces, o sea, está chido, pero sí siento que como que se pasan un poquito, ¿no? Te la hacen mucho de emoción, ¿no? Pero te funciona muy chido. A mí sí me gusta. Está chido. Sí lo podría ocupar. Sinceramente, esto de la instalación es un dolor de cabeza. Ahorita no te estoy platicando paso por paso la instalación porque no es un video dedicado a la instalación de Halion Sonic SE, pero te voy a dejar unos videos aquí abajito en la descripción en donde te explico cómo instalar las otras dos librerías que están gratis. Entonces, de esa manera, ahí sí te explico paso por paso cómo le tienes que hacer para que puedas activar esas dos librerías y va a aplicar lo mismito para esta y para que también puedas descargar Halion Sonic SE. Espero que lo esté pronunciando bien, Halion Sonic SE, yo digo así, o Halion, o Halion, yo le voy a decir Halion Sonic SE. Entonces, chécalo, checa esos otros dos videos porque ahí sí te digo paso a paso cómo activé estas librerías y va a ser exactamente lo mismo para esto. Creo que está chido, creo que vale la pena, creo que vale la pena que te duela la cabeza para poder tener algo chido si eres beatmaker, si eres productor musical y haces trap, haces reggaetón, haces rap, haces cualquier otro género, te va a servir. No porque diga lo-fi, quiere decir que si la aplicas en otro género, te van a meter a la cárcel. No te preocupes, te va a servir para muchas otras cosas. Y más que vienen todas estas opciones que te digo que está chida, que le puedes meter aquí una compresión, un floater, una saturación, reducir el sample rate, meterle el beat crushing, filtro, la reverberación. O sea, todo esto me gustó, ¿no? Si no fueran tan payasos para instalar un pinche plugin nomás. Pero bueno, por eso te digo y te repito una vez más, hazlo tranquilo, hazlo cuando no tengas prisa, hazlo cuando no estés desvelado, porque te puede pasar, como a mí me pasó, de decir, a la chingada, ya no quiero nada con estos plugins, no quiero nada que ver en mi vida con Steinberg. Entonces,
hazlo tranquilo y listo. Yo soy Eddie, productor musical, espero que este video te haya gustado, espero que lo hayas podido descargar. Si lo lograste, si lograste la misión de poder descargar algo de Steinberg, instalarlo, activarlo exitosamente, déjamelo aquí en los comentarios. Y si lograste ser una persona paciente, yo estuve así de mandar a la fregada esta instalación y terminar por no grabar este video, pero lo hice por ustedes y lo hice porque me gustó. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esto. Déjame aquí en los comentarios si lo lograste. Yo soy de productor musical, deja tu comentario, suscríbete. Obviamente, si no estás suscrito, ya te dije muchas veces, no seas mamón, dale click a ese botoncito rojo que sale aquí abajito, porque de esa manera me ayudas a que yo siga haciendo este tipo de contenido y a que yo te deje de decir que no seas mamón. Nos vemos en otro video, bye bye. Yo soy Eddie, productor musical, y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde te voy a compartir